Correcto. Otra cuestión a la que creo que nos hemos referido en alguna otra ocasión, pero ahora es el momento de profundizar un poco más en ella, es el tema que creo que también es fundamental de la detección. No sé si llamarle detección temprana o detección precoz, o es lo mismo, el concepto es similar, en cuanto a la detección, insisto, en cuanto al manejo y pronóstico futuro de esta degeneración. Pues sí, en medicina la detección precoz, tenemos muchísimos ejemplos, es fundamental. Lo estamos viendo hoy en día con el COVID, lo vivimos en el pasado con cualquier tipo de patología oncológica. Pues en degeneración macular es tan o más importante la detección temprana, porque si detectamos con tiempo, podemos tener mejor pronóstico. Es una enfermedad que empeora mucho con el tiempo. Y este Sí. diagnóstico e intervención temprana son esenciales. Esenciales para evitar daños irreparables sobre el tejido neuronal, que es insustituible. O sea, realmente lo importante en el paciente es, el primer paso es detectar, es ser rápido y detectar. Pensemos que Sí. hay estudios hoy en día, como el estudio objetivo DAMAE, que lamentablemente dice que en nuestro país, cuando detectamos una de cada 10 personas, su visión ya es muy mala en el momento del diagnóstico, o sea, no podemos hacer Claro. nada, y que 4 de cada 10 tienen una visión mala, que no vamos a poder subsanar. Ahí está la importancia en acudir rápido a visitar al oftalmólogo. Si el paciente Sí. nota una gran mancha central que cubre todo su ojo, o si ve cosas que habitualmente son rectas que se empiezan a deformar. Sí, no, perdón, doctor. Estos dos síntomas son los que nos deben poner en estado de alerta, ¿no? Sí, además son muy llamativos. Es una mancha central que nos impide ver la cara de una persona, la luz de un semáforo, o por ejemplo, allá donde mire nos sigue. Una mancha grande en el centro, negra o gris, Sí. no una mosca, sino una mancha enorme, o la deformidad de las cosas rectas, ver una farola torcida o el marco de una puerta torcido, es realmente muy Bien. significativo de degeneración macular.